abandonar. Yo quería soltar lo que Dios me había dado. Yo sé que usted se va a identificar con esta alabanza. Tan solamente no entendía el porqué de muchas cosas. Comencé a claudicar, comencé a llorar, y en mi cuarto comencé a orar. Y cuando menos me lo esperaba, cuando pensé que todo terminaba, oigo la voz de mi Señor: la prueba es necesaria en ti, porque es para más gloria, es para más gloria. Aunque no entiendas el porqué, aunque no entiendas para qué, es para más gloria, es para más gloria. Mi poder se perfeccionará. Aleluya, el proceso que estás pasando ha de producir en ti eso de gloria, lo dice su palabra. ¿Cuántas lo que? Y cuando menos me lo esperaba, cuando pensé que todo terminaba, oigo la voz de mi Señor: la prueba es necesaria en ti, porque para más gloria, es para más gloria. Aunque no entiendas el porqué, aunque no entiendas para qué, es para más gloria, es para más gloria. Mi poder se perfeccionará. No sé cuántos de ustedes han podido atravesar por el proceso, por el desierto. Y cuando atravesamos por el desierto, muchos de nosotros tendemos a decir: yo no puedo, yo no aguanto ya. Aleluya. Pero hoy el Señor viene a refrescarte la memoria, de decirte que este proceso, que esta leve tribulación, es momentánea, tiene un tiempo determinado. Tu prueba tiene un tiempo determinado. Tu prueba tiene un tiempo determinado. Te lo voy a repetir otra vez. El proceso que estás pasando tiene un tiempo determinado. Tiene una fecha de expiración. Tiene una fecha de expiración. Tu tiempo se acaba. Tu proceso pronto se acaba. Es para más gloria, es para más gloria. Usarrabaquima. Oh, tiene una fecha de expiración. No te atribules. Viene gloria, viene gloria, viene gloria, viene gloria. Oh, viene gloria, viene gloria, viene. Usted sabe algo, tiene que pasar por un proceso determinado, tiene que llegar a los 9 meses, pero dentro de esos 9 meses, ¿sabes qué? Comienzan los dolores, comienzan las contracciones. Eso es una indicación de que algo viene en camino. Hay alguien que quiere que tú abortes. Hay alguien que quiere que tú abortes. Aleluya.
Póngase la mano en el vientre. Póngaselo, póngaselo. Póngaselo. Espiritualmente usted va a comenzar a sentir las pataditas. Ese dolorcito que sienten las damas cuando están embarazadas. Mi rabasama. Alma mía, adora a Dios. Usted sabe cuánto desespero pasan las damas, las mujeres, cuando están en el tiempo del alumbramiento. Muchas de ellas comienzan a decir: yo quiero salir de esto ya. Yo quiero salir de esto ya. ¿Sabes algo? Aguanta un poco más. Esto está produciendo gloria en su vida. Usted siente esas pataditas. El bebé viene de camino. Viene de camino. Lo que tanto usted lloró, lo que tanto usted sufrió, lo que la gente tanto criticó, lo que la gente tanto dijo que usted nunca iba a lograr, viene de camino, viene de camino, viene de camino. Te lo voy a repetir: viene de camino, 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 viene de camino. Adora en medio de pruebas, de lágrimas y falta de perdón. Mejor levanta sus manos y alaba a su Dios. El trono se mueve a tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Es pelo de gloria, papel de miseria. Escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno. Tiembla el infierno. Tiembla el infierno. Tiembla el infierno. Cuando un adorador adora, la historia cambia. Yo no sé si usted es potencial que usted tiene dentro de usted. Yo vine a este campamento no porque el hermano Gaby me dijo que estuviera. Es que usted sabe algo. Yo reconozco con lo que yo estoy batallando. ¿Y usted sabe qué? ¿Usted sabe cuántas veces me he sentido menospreciado? ¿Usted sabe cuántas veces yo me he sentido poca cosa? ¿Usted sabe cuántas veces yo he dicho: ese varón puede tocar mejor que yo, aleluya? Pero ¿sabes algo? El Señor me dijo: tú no eres menos. Escúchalo bien. Tú no eres menos. Arrabasama. Escucha la voz de Dios en esta noche. Tú no eres menos. Tú no eres menos. Tú no eres menos. No, no, no. No, no.